Joe Biden reconoce el genocidio armenio tal como había prometido en su campaña electoral y levanta ampollas en Turquía. Es el primer presidente estadounidense en ejercicio que reconoce como genocidio la matanza de 1,5 millones de armenios por el Imperio Otomano en 1915. Biden les ha rendido homenaje en el 106º aniversario de la masacre, reconocimiento que ha agradecido el primer ministro armenio Nikol Pashinyan, pero que pone en riesgo la crucial alianza con Turquía. La respuesta de rechazo ha sido inmediata. El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, ha tachado la declaración de oportunista, asegurando que las palabras no pueden cambiar ni reescribir la historia. El reconocimiento de Biden sigue al paso dado en 2019, tanto por la Cámara Baja como por el Senado. La numerosa diáspora armenia en Estados Unidos llevaba décadas trabajando para conseguirlo. Esperábamos esto desde hace años, antes incluso de que llegara Biden. Otros muchos hicieron promesas como Trump y quienes le precedieron. Y seguíamos esperando. Supongo que ahora Turquía tendrá miedo de que este año o el que viene los demás países empiecen a reconocer el genocidio y que el mundo entero hable de ello, decía esta mujer armenia. Estados Unidos había sido reticente hasta ahora a utilizar la palabra genocidio para referirse a la matanza de armenios, para no estropear sus relaciones con Turquía, miembro de la OTAN, que asegura que las muertes masivas de 1915 fueron consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Los armenios luchan por el reconocimiento del genocidio desde hace un siglo. Su tragedia ha sido reconocida por tan solo una treintena de países. Uruguay dio el histórico paso en 1965.